Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. A su programa La Mujer de hoy. Les enviamos, querida familia, un saludo caluroso para todos ustedes y le damos las gracias por permitirnos llegar allí a tu hogar con una palabra, un testimonio que sirva para tu vida, para levantarte, para si estás en problemas, que puedas uh, recibir ánimo. Porque cuando Cristo está con nosotros, es el que nos fortalece, el que nos levanta, el que nos ayuda a crecer cada día más y a salir de nuestras situaciones difíciles. Hoy, eh, querida familia, yo tengo dos invitados. Estas dos personas, ellos ah, fueron eh, sacados. Eh, el Señor los rescata del lodo donde el enemigo los había mantenido por muchos años. Pero ¿quién mejor que ellos para que nos cuenten su historia? Vamos a estar aquí en este programa de hoy muy especial, eh, platicando con ellos y vamos a ver las cosas grandes que hace nuestro Dios, porque en Cristo siempre, familia, hay una esperanza. Y bueno... Quiero darle aquí la bienvenida desde Victor Aurich a el pastor Richard y la esposa, la pastora Ana Cordero. Bienvenidos, familia. Gracias, buenos días. Gracias por tenernos aquí. Es una es un, bendición. Una bendición, ¿verdad, Ana? Eh, es un placer que vengan ustedes, que compartan su testimonio a pastor, porque son pastores también, tienen sus pastores principales. Pero están aquí en este lugar también ayudando a muchas personas Amén, Amén. Es una bendición Ok, eh, mi hermano uh, Richard eh, Vamos, empezamos aquí por el hombre, ¿verdad? Mm. Eh, ustedes vienen desde, desde muy jovencitos El enemigo los quiso hundir sí. Matarlos, destruirlos, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo quisiera que usted me contara primeramente ¿Qué fue lo que a usted le pasó? Pues del principio uh, no conocí a mis uh, padres, mi mamá la mataron a, como cuando ten, tenía cuatro años oh. y de allí mi vida se, se fue por un lado y ya como las once doce años uh, de jovencito ya comencé de, de usar drogas fumar marihuana y sí y luego después entré a las pandillas wow. y como las ya como las en la edad de 13 uh, me metí en la heroína. Wow. Bien temprano y las drogas bien fuertes. Y pues corriendo con los pandillas ahí en, 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 en el barrio, caí en, en, en los juveniles y de allí nunca salí. Wow. Ya, ya de eso uh, me quedé en, los en el sistema de California por los juveniles y. De jóvenes hasta ya cuando era hombre, todavía estaba ahí encarcelado más de 20 años y todo que, que tiene que ver con ese estilo de vida me entré. Porque yo, cuando hago algo, lo hago con todo el corazón. Y so, por eso el, el, el diablo sabía eso y me, me estaba engañando y me estaba diciendo que esa era la vida para mí, que, que mi vida era. Era, um, tenía un curse, que, una maldición. Que, maldición del diablo y que mi vida nunca iba a ser nada. So, pensando así, me, de, me di toda a esa vida, a ese estilo. Wow. Eh, usted, su mami muere cuando estaba cuatro años, ¿verdad? Sí. Eh, su papá nunca lo sabe. Nunca supo quién era. No. Una situación de eh, familia que vemos hoy en día, eh, así como usted, eh, Richard, y como Ana, ellos hablan inglés perfecto, pero su español está perfecto también, sí. le entendemos perfectamente <laughs> bien. Y sí. algo tan especial de nuestro Dios, de cómo Dios hace una transformación en cada vida, sí. porque usted como jovencito era un niño que empezó a, a crecer frustrado, sí, sí. E acomplejado, eh, sin conciencia, porque ¿quién le iba a enseñar? Si no tenía a su papá y a su mamá. Por eso, familia, es este programa. Para que ustedes vean cuán importante es instruir al niño en los caminos de Dios. Amen. Hay muchas, posiblemente hasta pandilleros que uh -huh. nos pueden estar mirando. Su vida era fría, oscura, sin una esperanza. Uh -huh. Se mete en las pandillas. Esa experiencia lo llevó a estar los 20 años preso. Uh -huh. ¿Verdad? Vamos uh -huh. a seguir conversando con usted porque yo quiero hablar con Ana también, porque así como los hombres caen en el engaño del enemigo, las mujeres también. Amén. Y yo quisiera oír un poquitito acerca de tu vida, Ana, cómo fue esa niñez tuya también, cómo es que tú entras también en este mundo. En este mundo, bueno, um, yo fui una niña que crecí sola, uh, mi mamá y mi papá uh, no eran... Normales. Mi papá estaba adicto a la heroína. Yo, a la edad de cinco años, uh, lo encontré en el baño con una sobredosis um, y con, con la jeringa todavía en, en el brazo. Y me acuerdo que yo, eso cambió mi mundo totalmente porque yo no sabía cómo, cómo recuperarme, cómo pensar que mi padre estaba haciendo esto en la misma casa donde yo estaba, una niña. So, todo eso creciendo, este tratando de, de vivir una vida normal y no decirle a los demás en la escuela que mis, mis papás no se llevaban bien, que mi papá era un drogadicto. Um, a los 13 años caí embarazada, buscando wow. amor, donde no tiene que andar uno. Uh -huh. um, gracias al Señor, Él convierte las cosas que son para mal y Él las convierte en bien. Mi hijo ahora ya tiene 28 años, uh -huh. pero a los 19 años fue cuando yo probé la droga. Y regresé a las pandillas porque pasé por un divorcio y yo no supe cómo, cómo aliviar el dolor que sentía al perder a la familia que tanto luché tener, porque um, estuve casada por 10 años, tuve mis dos hijos, pero al perder todo yo me vi en la calle y lo único que me esperaba en la calle era la droga y las pandillas. Entonces un día caí a la cárcel y en ese día me acuerdo que yo le dije al Señor: Señor, si tú eres real, como dice la gente que tú eres real, ayúdame porque estoy, perdí todo, estoy perdida, me estoy volviendo loca y necesito. Yo sé que hay algo más en esta vida que no más esto. Y así es como. ¿Ese era cuando tú estabas en la cárcel? Sí, en la cárcel. Wow, Ya cuando habías caído, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué es lo que le lleva a una persona, aunque esté destruida, a entrar en ese mundo, Pastor? Richard. ¿Cómo? ¿Qué, es lo que te lleva, ¿Qué es lo que lleva a una persona, eh, un joven? Porque nos están viendo tanta juventud. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que, a, a lo que lleva a un joven a entrar en el mundo de la pandilla? ¿Una amistad? ¿Le ofrecen amistad segura a la persona? Mm, es, es, oh, yo, yo pienso muchas de las veces querer. Dios nos, nos hizo con algo adentro de, que, de querer uh, estar aparte de una familia. Dios hizo la, 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 la Biblia, la Biblia dice que, que la, la, la palabra uh, familia viene de padre. So, tenemos algo adentro que queremos estar junto de nuestra familia, de, de estar cerca de alguien que, que nos quiere. So, cuando. Uh, algo pasa que la familia no está allí mm. buscamos eso en otros lugares mm -hmm. y muchos lo encuentran en los calles en los pandillas en un amor en un hombre en una mujer en la droga eso mm -hmm. es, es más que estamos buscando um, dónde caemos donde dónde podemos entrar y hacer parte de algo amén eh. A veces cuando está la soledad, ¿verdad? Uh -huh. El, eh, esas ganas, eh, eh, esa eh, empty, emptiness, sí, sí. Eh, cuando estamos vacíos sí. adentro, ajá, ¿verdad? Ajá. De, de falta de amor, sí. de falta de cariño, como tú decías, uh -huh. que a veces decimos, ¿quién? No tengo quien me ame, uh -huh. porque sí. en ese momento no conocían al Señor que sí. conocen hoy, a Jesucristo. Uh -huh. Pero en aquel momento ustedes sus... sus su soledad uh -huh. eh, y, la, y esas ansias sí. de ser querido que tiene el hombre desde, desde el principio, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, los lleva a ese mundo, ¿verdad? Sí. Hay muchos jóvenes que te pueden estar, los, los están viendo, que pudieran sentirse solos, que pudieran sentirse que papi, que mami no me ama, que no tengo a quien me abrace. Entonces vienen otras personas, las personas que no son las adecuadas, uh -huh. que las pone el enemigo sí. para que actúe sobre esta juventud y son engañadas, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, porque es un falsedad. Es falso, sí. ¿ok? Entonces eh, qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Como Dios ya los había escogido porque dice desde el vientre mm. de, mi de mi mamá ya estaba escogido. Ajá. Dios, el diablo sabía sí. que eran escogidos de Dios Amén. y se los quiso llevar. Porque tal vez tú estés pasando, o madre o padre que nos estás mirando, una situación como ellos. Pero mi punto aquí es que siempre hay una esperanza. Amén. Que cuando Dios tiene los ojos sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu esposo o tu esposa que estén en drogas, en pandillas. Hay una esperanza, pero tiene, para esta esperanza tenemos que rendir nuestro corazón como lo hicieron ustedes. Amen. Vamos a pasar con un canto y después vamos a regresar cómo es que Dios transforma su vida y vienen a los caminos de Dios aún en la cárcel. Amen. Siempre hay una esperanza cuando el Señor está en el asunto. Pasemos con este canto y ya regresamos. Gloria a Dios. Bienvenido. Bueno, eh, familia, eh, aquí estamos conversando con Richard y con Ana. Ellos, Dios, ah, tienen un testimonio tremendo. No es lo que pasaron, sino lo que Dios está haciendo en sus vidas. Yo quisiera, Richard, que nos platicaran cómo es que usted, que usted viene a los caminos de Dios allí en la cárcel. Pues ya de mucho tiempo adentro uno se cansa. Y, y, y muchos dicen que... Que no tienen sentidos y no le importa nada, pero cuando un, un hombre está encarcelado por mucho tiempo, sí. le afecta. Y yo, después de muchos años y drogas y violencia y todo eso que pasé por dentro estaba buscando algo adentro. Yo creo que Dios estaba tratando conmigo, porque no sé de dónde vino el deseo de cambiar. Y por tres años yo, yo traté de cambiar. Estaba buscando diferentes maneras de cambiar colegio por adentro y diferentes regilio, regiones. Religiones. Sí, y, y un día um, estaba en el, en el hoyo el, el, donde lo ponen cuando ya estás portando mal. Uh -huh. um, estaba solo por un año. En ese tiempo, um, yo creo que Dios me estaba hablando. Y, y yo dije: Dios, si tú estás real. Si, si, verd, si verdaderamente puedes cambiar a un hombre, enséñame que estás vivo. Enséñame que, que, que me puedes cambiar. Porque yo no sé cómo cambiar, pero yo sé que quiero cambiar. Y en eso Dios me habló. Y en ese momento que yo sabía que era Dios, dije: Ok, Dios, te voy a dar toda mi vida. Como si vi al, al diablo, como viví por él, voy a vivir por usted. Y nunca voy a regresar a, a, al mundo que, que antes sabía wow. y, y de ese momento caminé por, af, por, af, por enfrente nunca miré para atrás y le avisé a todos mis homeboys que ya estuvo que yo no quiero vi, a vivir así que voy a seguir al cristo aleluya porque la biblia dice que cuando cuando vienes a él tienes que darle todo, todo su corazón toda su mente toda tu fuerza y, y yo entendí eso, so, le di todo a Dios. O sea, sé que tú tuviste una experiencia eh, eh, personal con Jesucristo. Sí. Tú y Él. Sí. Wow, tremendo, ¿ah? ¿eh? Como Dios está en todas partes, ¿verdad? Sí. Aún allí en el hoyo donde te tenía uh -huh. la ley, uh -huh. saliste de ahí. Sí. ¿Y tú, Ana, cómo viniste a los caminos del Señor? Okay. Como estaba diciendo anteriormente, uh, estaba encarcelada y ya estaba cansada, extrañaba a mis hijos. Este, ya veía yo que no había otra salida, ya las drogas no me ayudaban, el alcohol, la pandillas. Entonces estaba en, en un cuartito, en una celda, y, y me acuerdo que le dije al Señor: Si tú eres real, transforma mi vida. Yo quiero ser una madre, quiero ayudar a otras personas. Si tú me cambias, te doy toda mi vida, haz con ella lo que tú quieras, para darte a ti gloria. Y me acuerdo que. Llamaron en, en un domingo, llamaron que fuéramos a la iglesia porque van los domingos um, un chaplain a dar estudios bíblicos. Mm. Y me acuerdo que yo fui ese domingo y el pastor dijo, quien quiera ser salvo, diga esta oración y Dios va a transformar su vida. Jesucristo va a cambiarlos. Y me acuerdo que en agosto de 2006 yo dije esa oración, Cristo vino a mi vida, aquí estoy 13 años después porque él escuchó ese llamado, pero era hasta que yo estaba encarcelada que ya había perdido todo, wow. la dignidad, todo, que, que él escuchó, que yo necesitaba de él. Porque tú clamaste Camel, a Él. Camel. Y le dice la palabra: clama a mí y yo sí. te responderé. Amén. Y el Señor te respondió sí. ese clamor sí. tuyo de madre, Amén. de frustrada, de cansada, sí. de extenuada sí. de todo y de haber perdido todo. todo. Y Dios te, te, te cambió, te Amén. transformó. Sí. Hoy en día están eh, sirviendo un ministerio precioso, Amén. rescatando. Eh, los tesoros de la oscuridad en Victor Auerich. Yes. Por si hay alguien que tiene algún familiar con problema puede contactarse con ustedes, Pastor Richard. Sí, tenemos un ministerio y es para cualquier, cualquier persona que quiere cambiar, que está cansado, que está buscando a Dios, que no sabe la respuesta. Hay respuesta, hay, hay esperanza en Jesucristo y tenemos casas. Que son gratis para cualquier persona, mujer, hombre, que pueden venir y vivir ahí por un año. Wow. Y por, la, por edad, por, por edad de, de la palabra y el Espíritu Santo pueden cambiar. Wow, tremendo. ¿eh? Ustedes eh, entran a Victor Aurich los dos, ¿verdad? Y ahí se conocen. Ajá. ¿Cómo fue esa comunicación, esa química que Dios puso en los dos? Bueno, um, mi esposo en ese tiempo estaba sirviendo en Victory Outreach, en una ciudad que se llama Indio, y mi hijo había caído a la casa de restauración y mi esposo lo estaba disipulando. Entonces mi hijo fue el que nos, nos, dice, nos, nos introdujo y de ahí empezamos a servir en el ministerio, pero no estaba yo buscando esposo, pero él dice que él estaba orando y un día, no sé, Dios puso nuestras almas y empezamos a conversar y de ahí nuestro pastor dijo que okay, si van a hacer todo van a hacer las cosas bien pero era en medio del fuego sirviendo al señor jesucristo que él nos trajo a estar juntos para poder ayudar a otras parejas ayudar mujeres y hombres que sienten que no hay esperanza si sí hay esperanza y no estás hecha ni hecho para estar solo Necesitas una congregación, necesitas una familia, y Dios te va a dar los deseos de tu alma si tú le das toda tu vida, todos tus deseos. Él es poderoso y puede cambiar, puede ser un milagro en tu vida. Amén. Así como lo, lo hizo, hizo ustedes, corrido. ¿verdad? Porque ella no está hablando porque yo le dije o el otro le dijo. Ella está. Eso que está diciendo es desde, desde su corazón. ¿Por qué? Porque ya ella pasó toda esta situación difícil. Y ella sabe dónde estuvo, al igual su esposo. Dios los ha levantado. Vamos a tener una parte número dos porque queremos hablar de rescatando tesoros de la oscuridad en el próximo programa. Y, y el tiempo se nos ha ido, pero nos están llamando aquí Eva. Ellos están evangelizando a un muchacho que vive en la calle. Están Downey. Pregunta si alguien lo puede ir a traer y llevarlo a un lugar de recuperación. Llámenos, hermana a Eva, alguien lo puede recoger, sí, muchachos, porque no dejó su número de teléfono. Eh, María da gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ella, la sanó de cáncer y pide por su corazón y, su, y por su hijo, liberación y su esposa de él. De él. Eh, Gloria por salvación y liberación del alcoholismo también. Amén. Personas que están pasando lo sí. que ya ustedes pasaron, sí. que ustedes no se la contaron porque lo pasaron ellos. Pero si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, eh, creemos que en este día, así como este testimonio que está incluso, está, está, no está terminado, ¿sabe por qué? Porque es muy largo, lo vamos a terminar en el próximo programa, pero lo que estamos viendo es dos personas que han sido rescatadas, dos tesoros rescatados desde la oscuridad. ¿Quién es el que rescata los tesoros de la oscuridad? Jesucristo, Amén. ese es el único que nos rescata. El hombre nos ve en la oscuridad y puede que nos plante el pie arriba, pero cuando llega Cristo, todo cambia y toda situación, no importa quién tú seas, porque recuerda que Él salvó en su último momento a un ladrón en la cruz, Amén. que ese ladrón no robó solamente, ese mató, ese hizo, sabe Dios, todo lo que hizo, pero Cristo murió por él. Amén. Si tú estás en una situación similar, Hoy es el día, el momento en que hagas esta oración con nosotros. Les des tu corazón a Cristo. Repite así, Padre, te doy gracias por enviar a Jesús. Jesús, entra en mi corazón. Lávame con tu sangre. Límpiame de todos mis pecados. Yo no quiero seguir siendo igual, Jesús. Cambia mi mente, mi alma, mi ser. Todo lo que soy, todo lo que yo sea, te lo debo a ti. A partir de este día, Señor, y quiero caminar contigo, hacer cosas nuevas para ti, cambiar mi vida pasada por una vida nueva, nueva en ti. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida. Si tú has hecho esta oración, tú eres un hijo, una hija de Dios. Adelante con Jesucristo. Y gracias, querida uh, Ana y Pastor Richard, por haber estado aquí con nosotros. Hasta la próxima.